buenos días a todos y a todas. Sigue siendo un honor y un placer de que los niños y niñas de mi pueblo estén aquí en un pleno infantil. Yo me llamo Laura Pichardo, soy la alcaldesa de Niebla y a mi derecha tengo al concejal de Educación, que es Pedro Ferrer. Me voy a callar, pero sí quería saludaros y agradeceros que hayáis venido de nuevo aquí al Salón de Pleno del Ayuntamiento de Niebla y estamos aquí pues para escuchar todas vuestras preguntas, todas vuestras iniciativas y toda la información que queráis rescatar de aquí, de este ayuntamiento. Así que os doy la palabra y a los concejales y concejalas de este ayuntamiento, junto con la secretaria y al público, animaros que hagáis el mejor pleno infantil que se pueda hacer. Así que adelante. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo Pino Ávila y vengo del Colegio San Juan Alonso. Después de escuchar varias veces la creación de un camino alternativo para que los camiones no circulen por el centro de nuestra localidad, ¿para cuándo tienes previsto cumplir dicha promesa? Bueno, es una promesa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Niebla, no solamente nuestra, de este equipo de gobierno, y a mí me gustaría saber la fecha de todo. Lo que pasa es que la Administración y determinadas cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero sí es cierto que la Delegación de Fomento y Vivienda, más la Diputación Provincial, ya están los planos y el convencimiento y el compromiso por parte de la cementera que va a costear el desvío, va a ser pronto. Espero que sea más pronto que tarde, pero no sé la fecha. A mí me encantaría que este invierno ya no pasara ningún camión, sobre todo con material que ensucie tanto la carretera, porque no solamente afecta a las viviendas que pasan por la carretera, sino a todos los ciudadanos. Cuando mi coche empieza a llover y se me pone como me pone, la verdad que no me gustaría que pasara ningún camión. Pero sí tenemos que tener los pies en el suelo y esperar que se pueda hacer, que sea viable. Y para eso se necesitan muchos requisitos, entre ellos expropiar a determinados propietarios por donde pasa el desvío y que estamos en ello. Yo no sé si el año que viene me vaya a volver a preguntar la misma pregunta, pero espero que el año que viene ya esté funcionando. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo María Moreno y soy una alumna del Colegio 6 de Guadalajara. ¿Qué proyectos cree que tiene usted pensado para el próximo 2017? Yo no creo en los proyectos estrella. Yo creo que el día a día y las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas se tiene, por pequeño que sean las cositas, lo que te demande los ciudadanos es lo más importante. Hay bastantes proyectos y si me podría poner, tengo al concejal de deporte aquí, una prioridad nuestra parte de la conservación y mantenimiento de las instalaciones deportivas por la cantidad de niños y niñas que participáis de esas actividades, para mí es muy importante. Y tenemos una carencia, yo creo que una carencia importante, porque se hizo una obra debajo de la grada del polideportivo municipal que no se hizo bien y que se moja, y cuando hay, por mucho que le hagamos arriba, se moja los vestuarios de abajo. Y uno de los proyectos que tenemos en mente y que lo queremos hacer es ponerle un voladizo al campo de fútbol. Eso en deporte, pero tenemos más proyectos. Entre ellos, reubicar en un nuevo sitio, lugar, el consultorio médico, y así te podría decir muchísimos más. Y, como prioridad, el que dejen de pasar los camiones por la carretera que nos circula Niebla. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo David Rodríguez, soy alumno del Colegio San Juan Alonso. Me gustaría ser alcalde en un futuro. ¿Qué pasos debo seguir para conseguir llegar a ser un buen alcalde para todos y todas? Muy buena pregunta. Lo primero que tienes que tener es 18 años, ¿vale? Cuando tengas 18 años, aparte de prepararte, está presentarte por cualquier candidatura que se, cuando llegue el día de las elecciones. De hecho, las legislaturas duran 4 años. Nosotros tuvimos las últimas elecciones en el 2015. Hasta el 2019 no se celebra de nuevo unas elecciones donde se presentan los distintos partidos, grupos que se quieran presentar, que te voten los ciudadanos de Niebla, que tenga mayoría y que los
concejal y concejala que salgan de estas elecciones voten al alcalde o alcaldesa, y si te gusta, pues a seguir trabajando y estudiando para llegar a ser un buen alcalde. He observado que en algunas zonas peatonales, como la Plaza del Día, a veces hay coches aparcados. Creo que es un problema para los peatones. ¿Cómo podría solucionarlo? Bueno, como yo sé que tú vives por esa zona, es cierto, y eso yo lo llamo como no respetar las normas. De hecho, hoy precisamente teníamos una demanda generalizada que en los pisos de esa placita hay una ermita, que es la ermita de San Gualabonzo y Santa María, y los coches no respetan ni siquiera que están pintados de amarillo, como que no se puede aparcar. Eso es una no tener conciencia ciudadana y aparcar en cualquier lado. Entonces, lo que vamos a hacer, porque si no educamos de una manera, tenemos que educar de otra, es poner unos volardos, uno como se han puesto en la Plaza San Martín, para así decirle a los ciudadanos y ciudadanas que no es que sino que no puedan aparcar. Y con el día pues tendremos que hacer algo parecido para que no se aparque en zonas indebidas, porque estamos perjudicando a los ciudadanos, pero además poniendo en riesgo y en peligro, porque cuando no se puede aparcar, por algún motivo es. Es que lo habéis dejado todos para abajo, echarlo para arriba. Sí. Es por eso. Ahora. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo Julia Domínguez. Soy una alumna del Colegio San Juan Amoso. Yo soy una alumna de primaria, pero tengo un hermano en infantil. Al estar los dos en dos centros educativos tan lejos, mi familia se encuentra con un gran problema para dar alma a mi hermano, ¿verdad? Y en el cole a las 9 y también para reponernos a las 2. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento para que los dos centros estén juntos en un mismo edificio? Sería muy importante para toda la familia de nuestro pueblo. Yo creo que sí, que es muy importante, y desde el primer momento esa sensibilidad lo tiene el equipo de gobierno de este ayuntamiento. De hecho, hemos mantenido varias reuniones y algunas muy recientes, porque nuestra prioridad es que se unifiquen los centros. Es nuestra prioridad. Eso no lo hace el ayuntamiento. El ayuntamiento lo que puede hacer es poner a disposición terreno para que se haga el edificio. Y bueno, creo que la Delegación de Educación ve que Niebla es nuestra prioridad, y espero que pronto tengamos la solución a ese problema y que todos los niños, tanto primaria como infantil, estén ubicados en el mismo edificio. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo Victoria Guillén y soy alumna del Colegio San Guadalajara. Siendo Niebla un pueblo con tanta riqueza cultural, ¿por qué cree que hay tan poco trabajo? ¿Cómo podría solucionarse? ¿Qué proyectos de futuro tiene usted para explotar y sacar beneficios a la riqueza patrimonial, tanto monumental e histórica como natural de Niebla? Bueno, el ayuntamiento no es ningún motor de empleo. Intenta paliar cuando hay desempleo, pero bueno, en nuestra actitud es intentar buscar nuevos yacimientos de empleo. Lo has dicho muy bien, tenemos una riqueza patrimonial importante que yo personalmente pienso que se ha dado poco valor, y que estáis haciendo una labor muy importante el Colegio San Gualabonzo, potenciando desde la microempresa que formáis para el tema turístico. Tenemos que dar un cambio y tenemos que creernos que de nuestro patrimonio, que de Niebla se puede tener más yacimiento de empleo, como puede ser nuevas empresas de venta de adornos, de cosas de Niebla, empresas turísticas, distintos recorridos, pero tiene que salir también mucho de la iniciativa privada. El ayuntamiento va a intentar ver de otra manera tanto el turismo como la cultura y el patrimonio, pero depende mucho de los ciudadanos y ciudadanas que podamos vivir de eso. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo Marfer, soy alumna del Colegio San Guadalajara. Observo que es muy frecuentado el cambio de bici, tanto por las personas jóvenes como las personas adultas, pero lo veo un poco abandonado. ¿Por qué no lo arreglan? ¿Abandonado a qué te refieres? Si es que
al carril, aparte de ampliarlo, se está acondicionando. De hecho, para la feria se partió un trozo que de momento lo hemos arreglado porque se montaron encima. Si te refieres al abandono, hemos hecho también unos banquitos para que. Pues estamos constantemente, lo vamos a poner de arboleda, de arbustos pequeños para poder diferenciar una parte de otra. Pero si te refieres a que no tiene iluminación, es tan fácil porque con los vándalos, con el vandalismo, no se puede luchar y nos quitaron todo el recorrido de cableado que había para alumbrarlo. Y este ayuntamiento está haciendo gestiones para intentar buscar la fórmula de volverlo a alumbrar, pero sin que se lleven los cables. Y para eso es bastante costoso. Estamos viendo a ver si podemos poner las placas solares en determinada. Pero no considero que esté abandonado, pero agradezco que lo veáis de esta manera por si le tenemos que dar un nuevo repaso. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo Javier González, soy alumno del Colegio 6 San Juan Alonso. Las murallas cercanas al castillo se encuentran en mal estado. ¿Por qué el ayuntamiento no las restaura? Ojalá y el Ayuntamiento de Niebla de 4.000 habitantes tuviera suficiente dinero para hacer inversiones en el recinto amurallado. Lo que te refiere cercana al castillo es la barbacana del castillo. Hace aproximadamente 4 años hay un proyecto para la restauración completa de la barbacana del castillo con una inversión aproximada rondando al 1.000.000 euros. De un proyecto estamos a la espera. Ese proyecto lo ha hecho la Junta de Andalucía, en este caso Cultura, y es un proyecto entre dos países, como es Portugal y España, que no han estimado que nuestra muralla sea merecedora de tenerlo por el parte del Gobierno, y seguimos pidiendo, porque para una administración como es el Ayuntamiento de Niebla, con el presupuesto que tiene, que en presupuesto total son un poquito más de 3.000.000 de euros, es imposible poder restaurar la muralla, pero para eso está la tutela de las demás administraciones, como puede ser el Gobierno y la Junta de Andalucía, y yo espero que lo mismo que se hizo una restauración hace poco de unos 300.000 euros en la puerta del agujero, se haga lo mismo con la barbacana del castillo. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo Clara Macías. Soy alumna del Colegio San Guadalupe. Me gustaría conocer cuáles son los planes culturales más inmediatos que la Alcaldía y Consejería de Cultura tienen previsto. Y por otra parte, si se ha organizado alguna actividad en concreto para conmemorar el centenario de la llegada de Elena Wilson a Niebla. Bueno, me gustaría que hubiese estado aquí la concejala de Cultura, que en este caso es Nuria. Las actividades culturales son muy completa. De hecho, ya hoy hemos empezado a hablar de las que se van a hacer para Navidad. Pero sí es cierto que con motivo de la llegada del centenario de la llegada de Elena Wisha a Niebla, hay organizadas distintas actividades y entre ellos algún que otro acto significativo, como puede ser un mural en una determinada plaza, como puede ser el cambio de nombre a una calle, que la calle Museo, que se va a pasar a denominar calle Museo de Elena Wisha, porque el museo lo hizo Elena Wisha, pero no está aquí, pero seguimos actividades durante todo el año y sobre todo potenciando el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla con actividades como la que visteis este año por la calle, porque queremos hacer de Niebla el verdadero verano cultural de la provincia de Huelva. Pero no está Nuria, que os podía haber detallado todas las actividades que tiene previstas. Pero con Elena Wisha vamos a hacer bastantes actividades y, de hecho, yo creo que con el colegio también vamos a contar con ustedes. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo Rocío Romero. Soy alumna del Colegio San Guadalupe. En septiembre recuerdo ver un anuncio donde se abría el plazo para inscribirse en un taller de teatro que organizaba este ayuntamiento. Dado que nuestro centro está llevando a cabo un proyecto en el cual el teatro forma parte de este, me gustaría conocer si este taller está funcionando y se ha contemplado la posibilidad de ser una actividad complementaria o de ayuda a la nuestra.
Bueno, me consta, por eso he dicho que me hubiese gustado que estuviera aquí la concejala de Cultura. Me consta que Nuria ha buscado monitores, tiene mucho interés de que aquí en Niebla haya un taller, un curso de teatro por la vinculación que tenemos con el teatro y con el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. No ha empezado. No sé si el motivo es que no han encontrado a la persona adecuada para llevarlo a cabo, pero yo creo que eso está dentro de la idea que tiene Cultura de hacer actividades. Y vincularlo con el colegio no puede ser de otra manera, porque ustedes ya también lo estáis haciendo, y qué mejor que los niños y niñas del colegio, que son también niños y niñas de Niebla. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, pues estoy viendo la mano de Pedro. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo Pedro Ferrero. Soy alumno del colegio Elsa Alonso. Con los buenos estudiantes que hay en Niebla, se ha planteado que el ayuntamiento premiar los mejores expedientes académicos, como por ejemplo, uno de los dos personas, para motivar al alumnado de nuestra localidad. Yo he cogido el folio y el bolígrafo. Lo hemos pensado mucho y muchas veces de hacerlo y nunca hemos hecho nada. Pero sería una buena idea, y a partir del año que viene yo le voy a pedir al colegio y al instituto que un niño y una niña, los dos mejores expedientes, o dos niños y dos niñas, vamos, si son dos niñas son buenas, tampoco pasa nada, tenerlo a final de cada año. Podemos empezar este año, en junio, y nos sería un acto importante, y a mí me parece una buena idea. Nazaret. Vale, eso no es totalmente cierto. Siempre vamos según las necesidades, ¿no? La calle Constitución y la calle Santiago se han hecho la recuperación, bueno, el cambio total, con una ayuda que se llama PFEA, antiguo PER. Los ingresos del ayuntamiento, pues viene para materiales, mano de obra. Si a lo mejor nos quedamos cortitos de esa ayuda, pues tenemos que esperar a tener fondo para iniciarla. Y de hecho esto es lo que ha ocurrido con la calle Constitución, que terminamos el PFEA, que es para lo que vino el dinero, y nos quedamos cortos en el momento que hemos tenido de nuevo dinero para invertir, con personal del ayuntamiento la estamos terminando. Y cuando hay algo que tenemos que arreglar sí o sí, porque entendemos que hace más falta en un lado que en otro, pues igual dejamos parado algo, pero lo terminamos y seguimos con lo que más prisa corre. Andrea. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo Andrea Serrán y soy alumna del Colegio San Galagonzo. Observo muchas carencias en materia de salud en nuestro pueblo. ¿Por qué nuestro centro de salud es de 24 horas para no tener que desplazarnos a una urgencia? ¿Qué gestiones ha hecho usted para mejorar el servicio sanitario de Niebla? Yo creo que lo he adelantado antes un poquito. Yo entiendo y entendemos el equipo de gobierno que el consultorio médico donde está es pequeño, es antiguo, es obsoleto, no da el servicio que debe de dar porque no está en el mejor sitio ubicado. Y yo esperaba que a final de este año estuviera ubicado en otro sitio, que ya se lo hemos trasladado a la Delegación de Salud, pero que a principio del año que viene el consultorio médico va a estar en otro sitio. Y cuando me pregunta que qué opina de no tener el médico las 24 horas, pues decir que hemos peleado muy mucho por eso, pero que nosotros pertenecemos a la zona Villarra, Airrociana, Bonares y Niebla, y que la Delegación de Salud en su día estimó que la respuesta para darla, para ir al centro de salud, que no tenía mucho tiempo de recorrido, era en Bonares. Y no tenemos dinero en este ayuntamiento para poder pagar nosotros, el ayuntamiento, el médico. Si nos lo pusiera la delegación, estamos peleando por ello, pero no, todavía no ha dicho que sí. David. Buenos días, señora alcaldesa. Me llamo David y soy alumno del Colegio San Baragoso. En algunos pueblos he oído como que comentaron los ordenadores del colegio que nada para la Junta de Andalucía habían hecho un
con el ayuntamiento para subvencionar dicho ordenador. ¿Por qué no se podría estudiar algo parecido con nuestro ayuntamiento? Como estudiar, lo estudiamos, pero tenemos que dotar de partida presupuestaria en el presupuesto ese gasto, o es lo que nos podemos gastar, pero se puede estudiar, se puede estudiar. Ahora mismo no hay consignación presupuestaria para poder ni siquiera firmar el convenio, pero bueno, con el dinero tenemos poco, pero bueno, se puede ver. ¿No hay más preguntas? Bueno, yo tengo que decir una cosa que antes se me ha pasado, está aquí quinto y sexto, pero sí que me gustaría al equipo directivo y a todos los niños y niñas que hay aquí trasladarle el agradecimiento del equipo de gobierno y mío personal por la colaboración que hemos tenido en la participación del albo de Navidad. No queríamos hacer un albo de Navidad grande y enorme sin que los niños y niñas pusieran su granito de arena, y que trasladar también que espero que se respete y que hasta que termine las fiestas navideñas todos los adornos que habéis traído y que se van a poner en el árbol pues dure hasta el final de la Navidad. Pero mi agradecimiento personal por la colaboración que habéis prestado. Y antes de iros, recordaros que el día 9, el viernes, a las 4 de la tarde tenemos un acto muy bonito que le vamos a dar la bienvenida a la Navidad. Y contamos con toda la participación. Con alguna sorpresa. Y con sorpresa que va a haber durante toda la tarde-noche para que disfrutemos todos de la entrada de la Navidad. Que os esperamos a todos, ¿eh? Yo quisiera también que contara Nafta, la secretaria, que escriba lo que yo voy a decir ahora. Que en nombre de Mercedes Salvador, por tanto de los alumnos, no solamente estos alumnos, sino los alumnos de años anteriores que han estado visitando este género, digamos ya varios años, agradecemos que dediquéis una parte de vuestra agenda, que yo sé además que es una agenda bastante ocupada, ya que ahora también tiene un nuevo cargo en Laura, y agradecemos de que estéis aquí con nosotros porque estáis participando, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, de la educación de estos alumnos. Y muchísimas gracias por la implicación que en estos últimos años estáis teniendo con el ayuntamiento. Yo creo que se nota lo que es la escala de valores en el concepto de educación que se tiene hoy día, ¿eh? Así que muchas gracias. Y ahora cuando terminemos el colegio, me estuvo comentando Pedro que a ver si poníamos un detallito en el árbol en representación del colegio. Hay unas compañeras que lo han hecho y lo tenemos ahí abajo para colgarlo. Aquí, cuando se comienza el premio, se dice: comienza la sesión. Primer punto de orden.